El motivo es venir a disfrutar del High Festival. Yo creo que este es uno de los mejores festivales de Castilla y León. Es un sitio donde tenemos una semana para reflexionar sobre la cultura, sobre el futuro de Europa, sobre la filosofía, sobre las cosas importantes de la vida, ¿no? Yo creo que esto es un lujo para Segovia, es un lujo para Castilla y León, y la Junta está muy comprometida con este festival y es nuestra intención, bueno, que este festival sea marca Castilla y León, y que la Junta de Castilla y León en los próximos años sea el principal financiador de este festival y el principal impulsor de este festival. Nosotros creemos que este festival dice mucho de quiénes somos, dice mucho de quién es Segovia, pero también de qué es Castilla y León. Y yo creo que sea algo importante en los tiempos en los que vivimos, es reflexionar, ¿no? Reflexionar sobre el futuro, reflexionar con tiempo, reflexionar con quienes más capacidad tienen en nuestro mundo, en Europa, en el mundo de la literatura, en el mundo de la filosofía, sobre qué va a ser de nosotros, ¿no? Vivimos en un mundo y sobre todo en un país, ¿no?, que es tan acelerado, en el cual desgraciadamente las campañas se suceden una tras otra, ¿eh?, y parece que no hay nadie dispuesto a reflexionar, y que hemos caído en un mundo y en una política más de guionistas de cómic que de pensadores, ¿no? Y yo creo que si hay algo que tiene bueno este festival, es un festival que se dedica a pensar y a reflexionar sobre las cosas esenciales. Entiendo que habrá partidas concretas para el Jaio, ¿o aumentarán? Aumentarán, y ya le digo, nuestra intención es que en esta legislatura, a la mayor brevedad posible, la Junta de Castilla y León sea el principal financiador de este festival. Eso ahora es, se va a hablar de Europa, vicepresidente. Sí. ¿Cuál es la idea de la Junta de Castilla y León, del actual gobierno, de mantener una relación con Europa, con las instituciones europeas? Bueno, es uno de nuestros objetivos principales, no puede ser de otra manera. Castilla y León tiene mucho que agradecer a Europa, mucho que agradecer, no solo financieramente, no solo la PAC, no solo las políticas de desarrollo, sino tiene que ser capaz de integrarse y de explicar a los ciudadanos de Castilla y León que ellos son esencialmente ciudadanos europeos, que vivimos ya en un mundo sin fronteras, que la Europa de los ciudadanos, la Europa de los derechos, la Europa de las libertades, y que Castilla y León tiene que mirar hacia adelante, hacia ese futuro, con empuje y con ganas, ¿no? Esa es nuestra tarea. Nosotros vamos a estar sentados en el Comité de las Regiones la próxima semana. Hay una en el Comité de las Regiones, la próxima semana, no, perdón, en dos semanas. Nosotros vamos a representar allí a la Junta de Castilla y León. Ya le digo, no solo vamos a hablar, bueno, pues de los fondos para las regiones mineras o de los fondos para el desarrollo, sino de cómo conseguimos que esta región, que Castilla y León, se convierta, como fue en su día, en el corazón de Europa. Esto también es el corazón de Europa, también es el corazón de una cultura y de una civilización, una manera de entender los derechos y los valores en el mundo, que es esencial. Si hay algo que son los castellanos y leoneses, son ciudadanos europeos, y tenemos que aprender a vivir con ese orgullo y con ese lujo, ¿no? Este lujo que vemos hoy aquí, este lujo que vemos en Segovia, de pensadores, de gente de la cultura, de todo el mundo, de un mundo sin fronteras, de un mundo sin barreras, y de un mundo donde el nacionalismo no tiene nada que hacer, ¿no? Es decir, que yo creo que eso es un mensaje importante en la política de nuestros días, también en la política de Castilla y León, en el mensaje de el nacionalismo es el pasado, es la guerra, es el enfrentamiento, es la pobreza intelectual, y Europa y el mundo sin fronteras es el futuro y la libertad y los derechos. Sin embargo, las tendencias en este momento no van por ahí. Las tendencias van por una fragilidad cada vez más de la Unión de Europa. Bueno, ese es nuestro trabajo, ese es el trabajo de los políticos, cambiar las tendencias. El trabajo de los políticos no ha de ser solo de escuchar y leer las encuestas. El trabajo de los políticos, de la gente sensata, es cambiarlas. Es convencer, es dar mensaje y es trasladar ese mensaje a los ciudadanos. Hay algunos políticos que solo son capaces de ir detrás de las encuestas. Nuestra intención es intentar ir delante de ellas, intentar liderarlas, intentar cambiar la opinión. Yo creo que eventos como este son muy importantes para eso. Yo quería preguntarle por el anuncio de Hacienda de liberar a partir del lunes 4.500 millones de euros para las comunidades autónomas. No hay nada que no pueda una campaña electoral. No hay nada que no pueda una campaña electoral. Llevamos meses reclamando esto, llevamos semanas oyendo decir que es imposible. La verdad es que es una triste imagen, ¿no? A veces la que se da en la política nacional. Yo creo que un poquito más de seriedad, un poquito más de coherencia hubiera estado bien, ¿no? Parece ser que sí que era posible. Es una buena noticia. No podemos negar que es una buena noticia, y negar que es una buena noticia sería un absurdo. Pero desgraciadamente también es un síntoma y una señal de quién
no se ha gobernado y de quién se presenta otra vez delante de los españoles a decirles, ya no sabemos por cuánta vez, lo contrario de lo que dijo la semana anterior. No me extraña que los españoles no puedan dormir tranquilos.